manos consagradas al servicio del Señor. En el pan y el vino nos entregan a Jesús. En el pan y el vino nos entregan a Jesús. Manos que predican con la fuerza de oración, se alzan hacia el cielo, suplicantes del amor. Se alzan hacia el cielo, suplicantes del amor. Manos generosas, mano del pastor, el misterio llevan. Mano del pastor, muestran el camino. Mano del pastor, ungen y bendicen. Mano del pastor, manos generosas. Mano del pastor, el misterio llevan. Mano del pastor, muestran el camino. Mano del pastor, ungen y bendicen. Mano del pastor. Muy buenos días para todos. Este es el jueves sacerdotal, jueves eucarístico, y nuestra cita alrededor del altar para orar por nuestros sacerdotes, para orar por nuestra iglesia, para orar por nuestras vocaciones, y a su vez traer nuestras intenciones. Ofrecemos la misa por Esther Julia Ceballos Montenegro, cumple su primer aniversario. Por Gonzalo Ruiz, Gladys Fontal, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, Luis Felipe Marín Torres, difuntos de la familia Molina Gábano, José del Carmen Bedoya Castaño, Camila Peñaranda, Fabián Londoño, Adelaida Arboleda. Mandan a celebrar por las ánimas, por los difuntos, Rubiela Valencia, Aida María Ospina, Dolly Aranzazo, Ruth Tordado, Esther Mejía. En acción de gracias a San José y al Señor de la Divina Misericordia de Rubiela Valencia. En acción de gracias al Señor de la Divina Misericordia de Aida María Ospina. Al Espíritu Santo de María del Carmen Martínez, al Señor de los Milagros, de la familia Delgado Garcés, de Camilo e Isabela Garcés Benavides, al Señor de los Milagros de Sebastián y Gerardo Delgado. En acción de gracias por quienes están de cumpleaños, Julio César Sánchez, Yolanda Ruiz, Julio César y Yolanda. Oramos por los enfermos, Maritza Molina, María Cristina Cardona, Pedro Antonio Delgado, Eulalia Olaya, Andrea Acevedo Marín, Wiber Gutiérrez, Paulino Larenas Cruz, Hamburgo Cruz González. Oramos por las intenciones de Daniel Mauricio Amaya Londoño, por los esposos Lima López y también por el ministerio y por los ministros de la comunión. Con estas intenciones, unidos a la obra vocacional, participemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos cumplir libremente tu voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tenga plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás ese favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debas tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Dios es amor, 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 aleluya. Dios es amor, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí. Porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Pues siempre en las comunidades encontramos gente muy buena, afortunadamente. Así como hay gente no tan buena, hay gente muy buena en las comunidades, en la iglesia, diríamos en el contexto nuestro, en las parroquias. Así como lo reconoce el apóstol Pablo en esta carta que él hoy escribe y le dirige a Filemón. El apóstol San Pablo ya está anciano, está viejo, pero además está en la cárcel, no por ser bandido. Eso hay que aclararlo, porque no va a haber algún mal pensado que diga, ¿qué haría Pablo para que lo metieran a la cárcel? No, no por bandido ni nada. En la cárcel porque estaba predicando el Evangelio, y en esa época pues los perseguían por esa razón. Entonces Pablo está en la cárcel. Y desde la cárcel él manda esta carta a Filemón. Y Pablo dice, se siente muy contento, dice, siento gran gozo y consuelo por tu amor. Está hablando de Filemón. Porque Filemón, pues ha sido una persona buena en la iglesia, especialmente de Colosas. Y está ayudando a los santos. En ese momento se le llamaban los santos a los que eran cristianos, porque todavía no existía el término, la expresión. Y entonces Pablo dice, oiga, yo estoy muy contento porque los santos, los cristianos, los miembros de la iglesia han encontrado alivio con su ayuda, porque se ve que Filemón está ayudando a esta gente, está haciendo el bien, se está donando, se está entregando, como lo escuchamos el domingo pasado en el caso de aquellas viudas,
Filemón lo está haciendo ahora. Y entonces allí Pablo le hace una petición a Filemón. Le pide que reciba y que cuide a un hijo que él ha engendrado en la cárcel. Un hijo no carnal, un hijo espiritual, o sea, un hijo en la fe. También hay que aclararlo, porque hay gente que... Un hijo en la fe que Pablo engendró, que era un esclavo. En esa época habían esclavos. Y entonces Pablo engendró, le transmitió la fe a ese esclavo. Y Pablo lo apreciaba mucho y lo quería mucho. Se llamaba Onésimo. Y entonces le dice, te voy a mandar a mi hijo, a Onésimo. Porque como él está en la cárcel y ya anciano, te voy a mandar. Pero recíbelo, trátalo, ya no como un esclavo. No, no, no. Recíbelo y trátalo ya como un hermano. Es decir, ahí le está expresando que le está dando esa libertad al que era antes esclavo. Ahora ya va a ser libre, y que lo cuide y que lo atienda y que esté pendiente de él en la fe, porque lo ha engendrado en la fe. ¿Qué es importante para nosotros hoy resaltar? Varias cosas. Por un lado, el ejemplo de Filemón. Alguien que sirve, alguien que hace el bien, alguien que en la comunidad presta su ayuda. Y qué bueno tener en la parroquia, en la sociedad, gente que haga el bien con esa generosidad como la de Filemón. Necesitamos mucha gente así, gente capaz de hacer el bien, de ayudar a aliviar el sufrimiento y el dolor de otros, como lo hacía Filemón. Pero por otro lado, también aprendemos allí de Pablo en relación a Onésimo, que lo engendró en la fe. Es que nosotros estamos llamados también a engendrar en la fe a otros. Es decir, a tener hijos espirituales, a que otros reciban la fe a partir de nuestra enseñanza, a partir de nuestro testimonio. Y uno dice, Fulano es hijo espiritual. Yo lo engendré en la fe. A propósito, ¿ustedes han engendrado a alguien en la fe? ¿Tienen una persona que diga, este es hijo espiritual mío? Este es un hijo espiritual, porque yo lo cogí y empecé a transmitirle el amor a Jesús. Empecé a transmitirle la fe en Jesucristo. Y esa persona se ha hecho cristiana o se ha afianzado en su fe a partir de su testimonio, de su enseñanza. ¿Tienen hijos? Qué bueno. Si no tienen, para que no sean católicos infecundos, católicos infértiles. Y dicen, yo toda la vida he sido católico, pero no tiene ni un hijo espiritual. Alguien al que usted haya acogido, como hizo Pablo, que acogió, bueno, a Pablo muchos, a muchos, pero de manera muy directa y puntual, a Onésimo, hijo espiritual. Luego en el Evangelio
A Jesús le hacen una pregunta: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Jesús dice: hombre, es que el reino de Dios pues no va a llegar con bulla ni portentosamente. En el fondo, el reino de Dios pues ya ha llegado, es Jesucristo, es que Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo es la presencia, viva y real de ese reino de Dios, y está allí. El asunto es que muchos, estando él allí, no lo reconocen, no se han dado cuenta, no se han dado por enterados, y de pronto lo dejan pasar. Y Jesús dice en el Evangelio: llegará un día en que dirán, ¿está aquí o está allí? De pronto lo dejan pasar. Y la idea es que nosotros podamos ver ese reino de Dios, es decir, ver a Jesús, encontrar a Jesús como lo encontró el esclavo onésimo, ver a Jesús, y no esperar a signos portentosos. Miren, mucha gente quisiera una presencia de Jesús de manera muy farandulesca, pero no aprecian la presencia de Jesús real en la Eucaristía. Me explico. ¿Cuántos quieren ver esa presencia de Jesús entonces que se apareció en un palo, que está pintado en una nube, que está aparecido por allá en una arepa, que se apareció por allá, entonces, y la gente corre y hace y se va para allá, y que se apareció Jesús allá, y que se apareció Jesús allá, y que se apareció la Virgen allá, y que se apareció allá, y la gente corre y hacen correrías, porque la gente le gusta como todo el espectáculo y la bulla, y dice: oigan, eso no es así tan portentosamente. Y de pronto no se han dado cuenta, no se han enterado de que ya Jesús ya se apareció, de que ya Jesús está y está real, y pasan de largo y no le hacen fila. Está, por ejemplo, en la Eucaristía, ahí está, en la Eucaristía, y cuando se expone en la custodia, en esa hostia sencillita, nosotros creemos que ahí está Jesús. Entonces no necesitamos ir que para allá, vea, es que está allá, es que está por allá. No necesitamos ir para allá ni para allá, porque ya sabemos dónde. Ya sabemos dónde está. Ya sabemos dónde está Jesús. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde tenemos que buscarlo? ¿Dónde tenemos que contemplarlo? ¿Dónde tenemos que adorarlo? ¿Dónde tenemos que escucharlo? ¿Dónde tenemos que estar con él? Ya sabemos. Ojalá que nosotros experimentemos esa presencia de Jesús, que la anhelamos y la pedimos también en su segunda venida, que así sea. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, y
Israel se goce en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando. Hoy nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimiento de piedad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad y te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de Esther Julia Ceballos Montenegro en su primer aniversario, de Gonzalo Ruiz, Gladys Fontal, Elvia Torres, Ángel Marín, Luis Felipe Marín, difuntos de la familia Molina, José del Carmen Bedoya Castaño, Camila Peñaranda, Fabián Londoño, Adelaida Arboleda, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, recibe la acción de gracias de Rubiela Valencia, Aida María Ospina, María del Carmen Martínez, de la familia Delgado Garcés, de Camilo e Isabela Garcés, Sebastián y Gerardo Delgado. También bendice a quienes están de cumpleaños, Julio César Sánchez, Yolanda Ruiz. Oramos por quienes están enfermos. Pedimos por su vida, por su salud, por su recuperación. Maritza Molina, María Cristina Cardona, Pedro Antonio Delgado, Eulalia Olaya, Andrea Acevedo Marín, Weber Gutiérrez, Paulino Larenas Cruz, Hamburgo Cruz González. También recibe las intenciones de Daniel Mauricio Amaya Londoño, de los esposos Lima López, y las intenciones de los ministros extraordinarios de la comunión. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la alegría, a la enseñanza de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Recuerden hacer dos filas, por favor. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento. Muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y se soporta, está en quien de justicia va cediendo. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Es el Señor y enfermo vive, está en la soledad de cada preso. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso ocupados en sus rezos. Su nombre es el Señor y se soporta, está en quien de justicia va sediento. Está preso, está enfermo, está desnudo.
pero Él nos va a juzgar por todo eso. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Está en la soledad de cada preso. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso ocupados en sus rezos. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas, e imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos un responso por nuestros difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Vamos a exponer a Jesús Eucaristía, Santísimo Sacramento. Vamos a reconocerlo, ahí está Jesús. Vamos a postrarnos, a arrodillarnos ante Él. Vamos a glorificarlo y vamos a pedir su bendición. Señor mío y Dios.
Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Señor Jesús, te preguntaron en el Evangelio, ¿cuándo? ¿Cuándo llegaría ese reino? Hoy sabemos que ese reino llega a cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros te acepte. Cuando cada uno de nosotros te reconozca como su Señor y Salvador. Cuando cada uno de nosotros te reciba. Ese cuando se da cuando cada uno abra su mente para pensar en tu palabra, abra su corazón para depositar en él tu amor, abra su vida para vivir en tu presencia. Tú ya has llegado, tu reino ya está aquí. Eres tú, Señor. Y por eso nos arrodillamos nos postramos, nos rendimos ante ti, Señor. Sabemos por nuestra fe que estás aquí. Y por ello, Señor, también te rogamos que nos des tu bendición, que nos des la gracia de servir a nuestros hermanos. Danos tu bendición, Señor, y con esa bendición, danos el impulso para hacer el bien a nuestro prójimo, a los otros. Que como Filemón seamos capaces de ser cuidadores del otro. Prestos a servir. Prestos a ayudar. Prestos a amar. Prestos a alivianar la carga del otro. Que tu bendición, Señor, en este día nos lleve a tener tu presencia viva y real en nuestro ser. Y así, con tu presencia en nosotros, dentro de nosotros,
podamos reflejarla a los otros y transmitir esa fe a otros. Bendícenos, Señor. Bendice a los enfermos. Bendice a los que sufren. Bendice a los que están encadenados. Bendice, Señor, a los ancianos. Bendice, Señor, a los que hoy están aquí, en esta misa, en este lugar. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.